Sean bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la matemática. Como te habrás dado cuenta, las últimas lecciones las has dedicado a estudiar relaciones en el triángulo rectángulo. Hoy continuaremos estudiando relaciones en el triángulo rectángulo. Debo precisar y recordar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados. Los nombres de los lados en este triángulo rectángulo, recuerda que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Como es sabido por ti, también debes recordar que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es la que tiene mayor longitud, es decir, ella es mayor que las longitudes de los catetos. ¿Qué vamos a hacer en la lección hoy, como te comentaba? Precisamente vamos a estudiar una nueva relación en el triángulo rectángulo, específicamente con los lados de este triángulo. Y esta relación se le ha dado por nombre el teorema de Pitágoras, que es precisamente el tema de nuestra lección. Lección 55, teorema de Pitágoras, ejercicios. Recordemos los teoremas estudiados en la lección anterior, es decir, el teorema de las alturas y el teorema de los catetos a través de la siguiente lámina. Tenemos un triángulo ABC rectángulo en C. Si trazamos la altura relativa a la hipotenusa, ella divide a la hipotenusa en dos segmentos de hipotenusa, que los hemos nombrado convenientemente Q y P. Ya podemos entonces plantear el teorema de las alturas. Recuerda, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. Ya hemos recordado el teorema de las alturas. Recordemos ahora el teorema de los catetos. ¿Qué plantea este teorema? Pues bien, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de cada cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa por la longitud del segmento de hipotenusa correspondiente al cateto. Observa la ecuación para el cateto A. Al cuadrado es igual a C por P y la ecuación para el cateto B, B al cuadrado es igual a C por Q. Ya hemos recordado los dos teoremas estudiados en la lección anterior. Vamos a continuar trabajando con los mismos y específicamente con el teorema de los catetos. Ya los tienes en la lámina. A cuadrado es igual a C por P y B cuadrado es igual a C por Q. ¿Qué ocurre entonces? Podemos estas dos ecuaciones adicionarlas miembro a miembro. En el miembro izquierdo tenemos A cuadrado más B cuadrado. Observa, en el miembro izquierdo de la ecuación 1 está A cuadrado y en el miembro izquierdo de la ecuación 2 B cuadrado. Sumando ordenadamente obtenemos en el miembro izquierdo A cuadrado más B cuadrado. En el miembro derecho, C por P más C por Q. ¿Qué ocurre ahora en esta igualdad que es equivalente a lo que hemos realizado? Pues bien, si observamos el miembro derecho, podemos ver allí que hay factor común C. Vamos a extraer el factor común y obtenemos la igualdad A cuadrado más B cuadrado es igual a C que multiplica a P más Q, pero esta adición podemos reducirla, pues si adicionamos dos segmentos de hipotenusa, que ya sabemos que son P y Q, obtenemos la hipotenusa.
por lo que la ecuación se nos transforma en a cuadrado más b cuadrado es igual a c por c. Y este producto que aparece en el miembro derecho puede ser expresado como potencia. C por c es igual a c cuadrado. Observa la relación que hemos obtenido. Relaciona los tres lados del triángulo rectángulo, es decir, a los catetos A y B con la hipotenusa C. Vamos a interpretar, a ver qué nos dice esta relación. Observa, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Y este es precisamente el teorema de Pitágoras, cuyo origen data de alrededor de 2600 años. Te propongo para el estudio individual que profundices en la vida de Pitágoras, matemático de la antigüedad. Debes realizar la anotación de este teorema en tu cuaderno, pues es uno de los teoremas más importantes en la geometría. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Veamos esta relación, cómo podemos interpretarla geométricamente. Esta interpretación geométrica no es necesario que la lleven a su cuaderno, por lo que pretendemos que solo ustedes atiendan. Observen que se ha trazado un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa es C y los catetos son A y B. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a construir un cuadrado sobre cada uno de los lados de este triángulo rectángulo, de modo que al construir el cuadrado sobre el lado C, obtenemos un cuadrado del lado C. A continuación, construimos un cuadrado sobre el cateto A, de modo que este cuadrado tiene lado A. Y finalmente, construimos un cuadrado sobre el cateto B, que tiene lado B. A continuación, vamos a trazar un nuevo cuadrado y este cuadrado tiene como lado A más B. Observa. Se ha construido, reitero, un cuadrado que tiene por lado A más B. Para poder analizar lo que tiene en su interior este cuadrado de lado A más B,
vamos a separar el mismo. Observa, ya está separado el cuadrado de lado A más B. ¿Qué tiene él en su interior? Pues tiene un cuadrado de lado B, observen, un cuadrado de lado A, tiene además el triángulo rectángulo que tiene hipotenusa C y catetos A y B, que está en amarillo. Pero si observamos, hay otro triángulo rectángulo que está en carmelita. Observa que este triángulo rectángulo tiene por hipotenusa C y también tiene cateto B y tiene también cateto A. Si continuamos analizando lo que tiene en su interior, este cuadrado tiene un rectángulo. Y en ese rectángulo podemos construir dos triángulos rectángulos iguales. Observa, el triángulo verde y el triángulo rosado. Estos triángulos tienen como catetos A y B. Observa, en el triángulo verde el cateto B. Observa el cateto A. Ahora, en el triángulo rosado está el cateto B y está el cateto A. Ambos triángulos son también iguales. Y observa que la hipotenusa es C. Es decir, en el interior de este cuadrado tenemos cuatro triángulos rectángulos iguales de hipotenusa C. Y además, dos cuadrados. Uno menor que tiene el lado B y otro cuadrado que tiene el lado A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a construir otro cuadrado que tiene por lado A más B, es decir, igual a este cuadrado que estamos analizando. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a disponer estos cuatro triángulos de una forma diferente. Observa el movimiento que le hemos hecho al triángulo rectángulo que tiene hipotenusa C y es carmelita. Ahora lo hacemos con el verde. Observa el movimiento del triángulo rectángulo rosado. Y finalmente nos queda el amarillo. Esos cuatro triángulos rectángulos iguales los hemos ubicado de una forma diferente en ese cuadrado que está en la parte superior. Pero si analizamos el interior de ese cuadrado, además en él hay un cuadrado de lado C. Pues claro, los cuatro triángulos rectángulos tienen hipotenusa C. Y ya sabemos que este cuadrado de lado C es el cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa. Observa. Coincide. ¿Estás viendo? Es el mismo cuadrado que se construyó sobre la hipotenusa. Ahora tenemos que si nosotros eliminamos en esos dos cuadrados que son iguales, que reitero, que tienen por lado A más B, eliminamos los cuatro triángulos rectángulos iguales, nos quedan dos regiones que tienen la misma área. Observa la región inferior. Nos ha quedado dos cuadrados, uno de lado B y uno de lado A. Y ya conoces que el área de un cuadrado de lado B es B cuadrado y el área de un cuadrado de lado A es A cuadrado. Luego, lo que nos queda en la región inferior, el área es B cuadrado más A cuadrado o A cuadrado más B cuadrado. Y en la parte superior, en la región superior, observa que nos quedó un cuadrado de lado C, que su área es C cuadrado. Y reitero, el área que nos quedó en la región inferior es igual al área que nos quedó en la región superior, por lo que podemos concluir precisamente que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Por lo que ya concluyo que en todo triángulo rectángulo el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Observa nuevamente la interpretación de este teorema.
Ya conoces que algunos teoremas admiten su recíproco, y este es uno de ellos. Veamos. Teorema recíproco. Si para los lados A, B y C de un triángulo se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo y C es la hipotenusa. Copia este importante teorema. Ya conoces el teorema, además sus recíprocos. Ahora vamos a identificar el mismo. Por eso, en este ejemplo número 1, observa la orden. Plantea el teorema de Pitágoras en cada uno de los triángulos rectángulos siguientes. Tenemos el triángulo rectángulo DEF rectángulo en D, el triángulo JKL rectángulo en K, y el triángulo OPQ rectángulo en P. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear el teorema de Pitágoras en cada uno de estos triángulos.
ya tenemos el triángulo DEF. Vamos a plantear el teorema de Pitágoras en este triángulo. Observa, es importante que recuerdes que este teorema plantea que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa es FE y los catetos son FD y DE. Pero recuerda que los lados de un triángulo se nombran no solo por las letras mayúsculas de sus extremos, sino también por una letra minúscula igual a la mayúscula de su vértice opuesto. Es decir, podemos plantear el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo de otro modo. Observa. De este modo, tenemos que la hipotenusa es D y que los catetos son E y F. Observa que la hipotenusa se opone al vértice D, por eso podemos llamarla D. Y los catetos, en este caso, el cateto DF se opone al vértice E, por eso podemos nombrarla también como E. Y el otro cateto, el cateto DE, se opone al vértice F, por eso podemos nombrarlo como F. Luego, de otro modo, podemos plantear el teorema de Pitágoras como D al cuadrado es igual a E cuadrado más F cuadrado. Pasemos al otro triángulo. Tenemos el triángulo rectángulo JKL, rectángulo en K. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? JL o K minúscula. ¿Quiénes son los catetos? JK, que recuerda que podemos nombrarlo también como L minúscula. Y el otro cateto es KL, que podemos nombrarlo como J minúscula. Ya podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras. JL al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a JK cuadrado más KL cuadrado, que son los catetos JK y KL. Si quieres plantearlo del otro modo, se puede escribir entonces K al cuadrado es igual a L cuadrado más J cuadrado. Analicemos, por último, el triángulo rectángulo OPQ. En este triángulo rectángulo, recuerda que la hipotenusa es OQ o también se puede expresar como P. Y los catetos son OP y PQ, que podemos nombrarlos como Q y como O. Vamos a plantear el teorema. Voy a reiterarlo en varias ocasiones en la lección para que lo memorices. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. De este modo, en este triángulo rectángulo, queda planteado el teorema OQ al cuadrado es igual a OP cuadrado más PQ cuadrado. De otro modo, P al cuadrado es igual a Q cuadrado más O cuadrado. ¿Te has familiarizado ya con el planteamiento del teorema de Pitágoras en diferentes triángulos o rectángulos? Ya te has identificado con el teorema de Pitágoras. Este teorema resulta muy útil conocerlo, pues si conocemos dos de los lados de un triángulo rectángulo, podemos calcular la longitud del tercer lado. Vas a ver cómo proceder a través del siguiente ejemplo.
¿Cuál es la longitud del lado PR de un triángulo rectángulo en Q si sus catetos miden 8 centímetros y 6 centímetros? Repetimos, en un triángulo rectángulo conocemos la medida de dos catetos y debemos calcular cuánto mide la hipotenusa. Copia el ejemplo para ver cómo proceder. Es importante, si crees necesario, realizar figura de análisis en estos ejercicios. Tenemos el triángulo rectángulo PQR, que es rectángulo en Q. Nos dan en la información del ejemplo que PQ mide 6 centímetros y que QR mide 8 centímetros. Y debemos buscar la longitud del lado PR. Y PR es precisamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, la incógnita.